Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a tratar que este bonito carrito haga un poco de drifting, esperando como siempre que les guste. Ya saben amigos que en este canal siempre tratamos de resaltar una función o alguna acción, y como este Hot Wheels es de la colección Drift, vamos a hacer lo que haga drifting. Como es el primer prototipo, los invito a que no pierdan detalle. Ya una vez abierto el carrito, hay que rebajar el poste del remache trasero y el primer poste delantero, el que alinea los vidrios. Todo este tipo de trabajo hay que hacerlo con mucha precaución. Hay que usar lentes. Se le puede rebajar un poco más de la mitad y después retirarlo ya con unas pinzas. Ya una vez que quitamos los postes, hay que darle una limada para que no queden bordes. Así debe de quedar, porque vamos a requerir todo el espacio posible. Al chasis hay que rebajarle la base central de los ejes, tanto la parte frontal como la parte trasera. Estos son los materiales que vamos a utilizar: una batería de dron de 3.7 voltios, un switch magnético, un microservo SG90, y un engrane corona y un engrane recto. El siguiente paso es abrir espacio para el engrane corona. Estos engranes y todos los que utilizo en el canal los conseguí por Mercado Libre. Venden un kit que trae varios engranes y es económico. Como vamos a utilizar un eje un poco más grueso, hay que abrirle espacio al chasis, lo más alineado posible. Tenemos que modificar un poco el servomotor, así como se ve en la imagen. Solamente se va a usar el engranito del motor y el primer engrane. Requerimos de rellenar con plastilina epóxica el espacio que queda hueco, así como se ve en la imagen. Eso es para darle solidez. Al otro engrane hay que pegarle el engrane recto con un poco de cola loca. Este debe de quedar lo más centrado posible. Para hacer eso te puedes ayudar con una aguja. Así debe de quedar. Ahora hay que recortar un poco la base del motor. Eso es para que ocupe menos espacio. Hay que hacerle una pequeña base con plastilina epóxica, así como se ve en la imagen. Se requiere que el motor quede un poco inclinado. Hay que retirar lo sobrante. Y como saben amigos, antes de avanzar hay que probar. Como el eje que vamos a utilizar es un poco más grueso, hay que ajustar las llantas. Las llantas solamente van a presión, no hay que pegarlas. Como requerimos que haga otra acción aparte de correr, hay que hacerle otra transmisión. No se pierda ningún detalle. Al eje vamos a adaptarle un engranito más chico. Esto es para reducirle vueltas en el eje de salida de la segunda transmisión. Hay que abrir espacio para los demás engranes. La forma y las medidas de esta transmisión depende mucho de los engranes que ustedes consigan. Esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer.
Yo les recomiendo usar agujas de coser como ejes. Son muy resistentes y están bien derechas. Para esta transmisión requerimos usar engranes mixtos que traigan un engrane chiquito al centro y un engrane grande afuera, así como se ve en la imagen. Hay que utilizar dos. Este tipo de trabajo hay que hacerlo con calma. No importa que no nos salga la primera vez. Practicando es como se aprende. Solo recuerden que los engranajes no deben de quedar ni tan flojos ni tan apretados. Deben de tener un poco de tolerancia. Siempre hay que estar probando. Al principio lo verán un poco complicado, pero no es así. Solamente es un poco de calma. Esta parte es un poco delicada. Hay que tomarse su tiempo. Antes de pegar las piezas, debemos estar bien seguros de que todo está dando correctamente. Como es el primero que vamos a hacer, no importa que se abra un poquito de más el chasis. Tenemos que simular la puesta de la transmisión antes de pegar. No tiene que pegar los engranes ni por debajo del carro ni en la carrocería. Solamente cuando estemos bien seguros de que todo quedó listo, se pueden pegar las bases de todos los engranajes. Se pueden pegar con cola loca y un poco de carbonato, solamente teniendo cuidado de que las perforaciones de los ejes no queden obstruidas y las bases de los engranes estén bien limpias. El armado debe de hacerse con mucha calma. Siempre estar checando que todo ruede bien, que no quede apretado ni muy flojo. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. A veces se batalla un poco, pero hay que tener mucha paciencia. Esto hay que disfrutarlo. Los invito a que participen en las encuestas del canal. Recuerden que todas sus ideas y sugerencias siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Solamente hay que ponerle un poquito de cola loca al eje, teniendo cuidado de que no se vaya hacia el engrane. Y recuerden, amigos, antes de avanzar, hay que probar. Esta pieza es la más importante de todo el proyecto. Véanla muy bien, chéquenla, pónganle pausa, analícenla. Debe de tener ese resorte. Y ahorita les voy a decir para qué sirve. En ese eje va el engrane que nos sobraba. Ese engrane va pegado a ese eje con un poco de cola loca. Tiene que hacerlo girar. Esta varilla va muy cerca de las llantas delanteras, pero no debe de pegar. En el primer orificio, ahí donde está entrando, debe de estar un poco ovalada la perforación. Así debe de quedar, separado de las dos llantas.
Ahora solamente hay que pegar el engrane. La idea general es que funcione así: muchas vueltas de las llantas y muy poco movimiento de esa varilla. Ya solo falta soldar la batería y el switch magnético. Si es necesario, se pueden invertir los cables para que siempre corra hacia adelante. La idea principal del mecanismo es que frene una llanta delantera por tiempo. Primero frena la llanta derecha, hay un espacio de tiempo, y después frena la llanta izquierda. Debe de haber un espacio de tiempo donde las dos llantas están libres. Calibrando correctamente el resorte, debe de hacer un efecto de trompo. Como este es mi primer prototipo de este estilo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y recuerden, amigos, como siempre les aconsejo, siempre hay que estar probando. Antes de avanzar, hay que probar. Ahí se puede ver que la varilla se retira de la llanta derecha y pega en la llanta izquierda. Ahí la frena. Si continúan girando las llantas de atrás, se va a retirar la varilla de la llanta izquierda y va a frenar la llanta derecha. A la carrocería lo único que nos falta es pegarle los vidrios. Hay que tratar de sacarlos lo más que se pueda para que no nos estorbe nada adentro. Última prueba antes de cerrarlo. Este solamente lo vamos a cerrar con un tornillo, porque va a ser necesario estar calibrando el resorte, pero tiene que calibrarse con el peso de la carrocería. Siempre tener cuidado que el engranaje no pegue en la carrocería, para que no nos lo vaya a frenar. Con este sistema no se deben de usar llantas de goma. La idea es que las llantas traseras patinen. Y ahora sí, amigos, que patine como debe de ser. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué le cambiamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué mejoras le hacemos? Déjenmelo en los comentarios. Los invito a que vean todo el contenido de mi canal y me den su opinión. Y si les gusta, ayúdenme a compartir. Creo que este carrito se merece su pista especial. ¿Qué opinan, amigos? No olviden suscribirse, amigos, y ayúdenme a compartir. Si te gustó el video, regálame tu super like. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.